all we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. La manera en que en Pedregal no hay una empresa dedicada a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hay nuestros competidores. Por ejemplo, tenemos varios modelos, pero un modelo innovador sería este. Son puros, o sea. En esta reunión de 6 accionistas, nosotros compañeras, nació la idea de realizar la conserva de papaya. Es un nuevo dulce, una conserva de papaya, como ustedes verán. Aquí en el Pedregal no existe, la cual nosotros hemos hecho una investigación de mercado y nos ha dado positivo y tiene una gran demanda. Lo primero es la papaya y después un dulce, azúcar natural. La crianza y la alimentación. ¿Qué más? Las autoridades no participan. ¿Solo del emprendimiento de ustedes? Sí. ¿Cuánto creen ustedes en este mercado que el extranjero o peruano extranjero puedan consumir estos productos? Actualmente el extranjero todavía no, solamente local. ¿Dentro del estudio que ustedes, solamente local? Exportar a ciudades como Lima, Puno y Cusco. ¿Es rentable criar cuyes? Sí, es muy rentable criar cuyes. ¿Cuál es la necesidad o de repente uno de los principales ejes para poder criar cuyes y tener éxito? Alimentación y tener base de crianza de cuyes. Bueno, primeramente nos hemos inspirado en la población majeña, en los deportistas que requieren un yogur saludable que ayuda a su organismo. El nombre de nuestro yogur es un light, como aquí lo pueden ver. Es un nombre bien fácil de recordar y fácil de pronunciar. Y nuestro lema comercial es te da vida. Yogur, un light, te da vida. Y tenemos dos sabores innovadores. Uno es el naranja y otro es el maracuyá. Los ingredientes importantes o sobre todo la materia prima que han utilizado y qué calidad. Ya, por ejemplo, la materia prima, la recolección de materia prima, nos hemos encargado de que sea de óptima calidad, que tenga un buen pH. La idea nació de 6 amigos o 6 compañeros del programa de administración, producir vinos. ¿Por qué? Porque en Majes no se produce vinos de calidad, es decir, vinos puros, todos son con ¿cuál es la materia? Químicos. La materia que han empleado sin los químicos o transgénicos. Materia prima viene a ser las uvas, por eso es una empresa agroindustrial, industrializa los productos agrícolas, como son en este caso la vid, organigrama, llenarlo y así formar una mejor empresa. Gracias. Ese proyecto todo se enfoca en la comida rápida, tipo así como McDonald's o Burger King. La finalidad de ese proyecto es satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Y ya que nosotros vamos a dar promociones, vamos a dar combos. Pero, ¿a base de qué y cómo? Las hamburguesas son de hamburguesa de pollo y queso fundido. O sea, es una variedad porque, o sea, mayormente acá venden pura de hamburguesa, de carne, de pollo. No le meten nada. Un cambio como para que el mercado acepte. ¿De qué área es? Buenas tardes, nosotros pertenecemos al área de industria textil. Somos estudiantes de administración. ¿Qué es lo que han trabajado? Nosotros hemos trabajado los polos, confección de polos. Nosotros compramos tela y confeccionamos los polos. Cada polo es elaborado a pura máquina, máquina industrial. ¿Acá en el Pedregal? Sí, acá en el distrito. ¿Estos polos sale, el kilo tiene valor de 28 soles. De ahí salen 4 polos. Los polos son valorizados en 15 soles cada uno.